Mujer. ¿Qué estás viendo, güey? Pues este programa de música pasan bandas nuevas, güey. Si siempre son las mismas bandas, ¿por qué no mejor escuchas Zona Backline Radio, güey? Son bandas independientes, buenas propuestas y además con musicales en vivo. ¿Neta? ¿Y esa madre dónde la escucho, qué? En Radio Squad, güey. La radio independiente. Mira, topa, ya va a empezar. Zona Backline Radio. Por Radio Squad, la radio independiente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Squad, la radio independiente? Un programa más, mi querido Rick, Zona Backline Radio. Ya perdí la cuenta, la neta. Vamos para los 2 meses. ¿No? Vamos para los 2 meses ya, la neta, muy chingón. Agradecer a la banda de Radio Squad, a Franco Escamilla, que da esta apertura a bandas independientes y a programas independientes también. Mi querido Rick, para no hacer largo este programa, ¿con quién estamos? Estamos con Ollin Bantú. ¡Fuerte aplauso! Yo estaba porque le voy a quejar, lo voy a decir mal y no, güey, ya. Te costó mucho trabajo aprenderse el nombre de la banda, Rick, se los informo. No te preocupes, es normal. Muchachos, preséntese cada uno y quédense en la banda, por favor. Yo soy Osvaldo González, toco la guitarra, canto y hago las canciones en Ollin Bantú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maxim González, soy saxofonista. Yo soy David de la Rosa y soy saxofonista. Yo soy Rick, ese es el programa, ¿no? Yo soy Donovan Camacho y soy... tecladista. Ya vos, post familiar, que hay que aventar el reto en redes sociales a ver si adivinan de qué banda ya escucharon esa voz. Sí. Chicos, por favor, primer bloque del programa, los inicios de Ollin Bantú, una banda fonquera, ¿qué otro género? Porque lo que escuchamos hoy fue totalmente funk, poca madre, pero gracias. ¿Qué más hay ahí detrás de Ollin Bantú? Pues mira, Ollin Bantú surge ya hace algunos años, tenemos la fortuna de haber colaborado con más de 50 músicos. Sin embargo, la alineación que está ahorita pues es prácticamente de las alineaciones que empezó. Convivo con mi carnal Max, carnal de sangre. Mi carnal, ¿sí son hermanos? Sí, mi carnalito de sangre, de la misma madre, sí, del mismo padre, no hay pedo. No parece, pero ya del mismo órgano. Del mismo órgano, sí, venimos del mismo. En el mismo útero, ¿no? Entonces, iniciamos hace algunos años y bueno, la banda se ha ido transformando. Ustedes saben que en esto de la independencia pues es más resistencia que de repente dar un salto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que buscamos más que fama y esto es trascendencia, es tener esta gran comunidad de amigos que somos, ¿no? A veces no nos vemos, ¿no? A veces cada quien tiene sus proyectos, pero para nosotros es bien chido volvernos a juntar. Surge aquí en la Ciudad de México, hace ya, como les digo, más de 5 años yo creo que tiene la banda. Y bueno, pues esta alineación que cuenta con Aldo Hidalgo en la batería, Enrique Zambrano también, que ya tiene más de 5 años aquí en la banda, Donovan, que fue a dar un rol y regresó con el Bantú, también ya tienes más de 5 años colaborando con nosotros, si no me equivoco, Max González, David de la Rosa, que ya también va por los 4 o 5 años con la banda, y pues contentos de seguir vivos, porque muchos nos daban por muerto, ¿no? Y gracias al año pasado que estuvimos moviéndonos un poco en algunos espacios, pues regresamos a tocar, hemos hecho juntas, hemos dicho, vale la pena seguir esto, y por supuesto que vale la pena seguir haciendo música, porque creo que todos tenemos diferentes proyectos, pero es un agasajo venir y tocar, porque ante todo somos familia, somos amigos, una comunidad muy bonita. No, aparte, perdón Fer, pero se nota la fraternidad que hay en la banda, ¿no? Entonces se ve como ese desmadre y el gusto por hacer las canciones. Entonces es algo bastante chido que tiene la banda. ¿Qué te parece, mi querido Rick, y también ustedes chicos, si se van preparando para su primer musical? Venga. Vamos a escuchar esta rolota que nos informan que es una canción larga. Entonces prepárense para una canción pero bastante larga, chida y divertida. Sí, la tenemos larga, ¿eh? ¿También? Comenta por ahí también. Vivimos lejos. Sí, llega lejos. Vamos a dejar que se prepare mi querido Rick. Y recordarles a las bandas que quieran aparecer acá, contactarnos en nuestras redes sociales o mandarnos un correo a zonabackline@gmail.com o por el Facebook, que es diagonal Zona Backline. Así es, ahí les contestamos de volada. Que toquen chingón, recuérdenlo, con buena ejecución musical en vivo. Ching, ya valió. No les dijimos a ustedes, ¿verdad? No es porro. No, nada más lo decimos así. Ahorita nos van a escuchar, a ver qué tal. Esa me cayó, güey. Esa pinche pedrada me llegó. Vamos a escuchar esta rolota de Ollin Bantú y regresamos aquí a Zona Backline Radio por Radio Squad, la radio independiente. Venga, a huevo. Vámonos. Vale, tribu, aquí Ollin Bantú en la casa. Esto es volver a empezar al ritmo de funk. Y bueno, nos pueden dar poquito monitor de tecla, por favor. Yeah. Vámonos, esto es Ollin Bantú acá presente y dice así. empezar a tirarse al vacío, vivir en tu piel, besar la prohibida, romper la madrugada en un motel barato. ¡Qué lío! Volver a nacer, desafiar al vacío, tomar el café de tus conflictos, pasar la noche en vela arropando un corazón tan frío. Tarde para salir a rolear por la ciudad. La noche se termina en un suspiro de blues. Nunca es tarde para salir a rolear por la ciudad. La noche se termina en un suspiro de blues. Apaga las velas, abre las piernas, mira las estrellas, bajar desde tu boca a la frontera con tu vientre. ¡Qué rico! Nunca es tarde para salir a rolear por la ciudad. La noche se termina en un suspiro de blues. Nunca es tarde para salir a rolear por la ciudad. La noche se termina en un suspiro de blues, funky mambo. Enseñar a presentar a la tribu Bantú en los teclados. Fuerte el aplauso allá en casita para Donovan Camacho, Donovan K. en el sax tenor. Fuerte el aplauso a Max González. Yeah. En el sax alto, desde Pinotepa, Oaxaca, David de la Rosa. Guitarra. Fuerte el aplauso acá echándose la paloma de Maln Studios, Kevin Vázquez. De la República Hermana de Azcapotzalco, fuerte el aplauso al loco Zambrano. En los tambores, el mil y unos huesos, el mil y unas bandas. Fuerte el aplauso al maestro Aldo Hidalgo en la batería. Yeah, Bantú presente. Funky, oh make a funky, 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 Dawi, Dawi, me shika, Dawi, Dawi, me shika, Dawi, Dawi, me shika, Dawi, Dawi, me shika, Dawi, me shika, Dawi, me shika, Dawi, 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 Dawi. Rola, güey. Tráete unas chelas, ¿no? Pa. Zona Backline Radio. Por Radio Squad, la radio independiente. Ya estamos de vuelta, amigos de Zona Backline Radio aquí en Radio Squad. ¡Qué rolota! Sí fue larga. Sí, yeah, pero bueno, bastante chida y La canción, ¿sí? Cabe aclarar, ¿no? Ya les tomó fotos cada uno, entonces dice que si viven lejos. ¿Sí está larga? Entonces, ¿sí está larga? Sí está larga. Muy bien, muy bien. Pero cuéntanos, chavos, ¿qué están haciendo ahorita la banda? ¿Se viene algún disquito? ¿Están invitando a grabar algo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues Ollin Bantú ahorita está en proceso de preproducción para nuestra siguiente producción discográfica. Sería nuestro segundo disco. Nuestro primer disco lo grabamos alrededor del 2009, 2010. Okay. Ya tiene un rato. Y hasta ahora vamos, nos estamos organizando como para tener una producción discográfica. Ya pues aprendiendo nuestros errores de toda nuestra trayectoria que hemos estado tratando de tocar en donde podamos. Pero ¿cómo ha aceptado la banda o su gente? Pues no sé cuántos años fueron como de pausa que hicieron, pero no les decían, oye, ¿qué onda? ¿Si van a regresar? ¿Qué están haciendo? Porque, digo, escuchar esta banda en vivo te enamoras, cabrón. Oh, gracias. Sí, claro. Pues obviamente, pues todos nuestros conocidos y nuestros seguidores siempre nos preguntaban que para cuándo el siguiente disco, que cuándo las tocadas. Y entonces nosotros hemos estado un poquito en stand-by, pero pues intentamos siempre sacar una tocada, aunque sea dos tocadas. Tenemos... Y lo que más nos ha servido últimamente son las live sessions, ¿no? Nos apoyamos mucho en las redes sociales, que ha sido un gran apoyo para nosotros, para la difusión. Y gracias a eso, pues nos hemos reactivado en esto de las presentaciones públicas. Porque, bueno, nos hemos dado cuenta que funciona mucho más transmitirse en internet que tocar en vivo, ¿no? Claro, porque muy poca gente va. Y qué chido que después de esta pausa que tuvo la banda siga habiendo la gente, ¿no? Ahí detrás de la banda, entonces ahí queriendo más los fans. Qué chingón, sí, y ojalá sigan sumando muchísimos más. La gente y los productores, la gente que nos llama. De hecho, la banda prácticamente en un tiempo no se deshizo porque no nos dejaban de llamar, ¿no? Oye, y tocadas chidas, ¿no? Nos llamaban al Zócalo, nos llamaban a grabar en Radio Educación, en distintos espacios. Entonces decíamos, chale, no podemos... Pues vamos a darle un ensayito cuando se podía. Afortunadamente nos conocemos, sé que ahora estamos viviendo un proceso muy interesante porque nos olfateamos, conocemos cómo toca este güey, cómo aterriza este güey, cómo no. ¿A qué hueles? ¿No? Entonces sin lugar a dudas, es muy interesante esta nueva dinámica, porque te das cuenta que supera los ensayos la fraternidad, ¿no? Que a veces, híjole, no hemos ensayado, sí es una falta de respeto quizá para nuestro trabajo, pero la sacas a través del conocimiento como personas. Y ¿no? de la amistad. ¿No? Y de la amistad, de la hermandad. ¡Qué bonito! Estamos bien tiernos. En conclusión, la amistad lo une todo, ¿no? Así es el punto, ¿no? Chicos, de verdad, la neta suenan muy chingón, se lo repito como tercera vez. No me imagino por qué se optaron por dejar este año sabático. Si es que entré yo en drogas. Oceánica también. Oceánica, subconsciente traicionó a Max. No, me casé. Hubo una etapa donde Osvaldo, pues... Sí, yo fui el que se alejó un poco, ¿no? De la música en general pero bueno, Ollin Bantú ya es una extensión de mi vida y es algo que no puedes dejar. Me atrevería a decir, chicos, que son de esas bandas que se abren las puertas grandes con tan solo su música. No con tanto con contactos, con dinero, como lo hacen la mayoría, sino con solo su música. Pueden abrir un chingo de puertas, chicos. Vamos a escuchar otra rolita de ustedes, ¿qué les parece? Hablando de ello, que se preparen. ¿Con cuál nos vamos, muchachos? No puedes tomar aquí, ¿eh? Perdón. Nada. Reseteado. Si no me hubieran dicho, y metí a Michelle, o sea que poca madre. En este momento, dos vamos por nuestras chelas. A ver el programa. Esto es Quién Parará. Y bueno, también un foncito por ahí. A ver, ojalá les guste, mi estimado Donovan. Dedicado para mí, ¿no? Dedicado para mi carnalito. Gran músico, además, y un gran ser humano, Donovan Camacho. Yeah, y vamos a ir con esto que es ¿Quién Parará? También al ritmo de funky un rato. Esto dice así: ¿Quién parará tanto desatino? ¿Quién frenará este desamor? Se acaba esta ilusión, me han roto el corazón con cruel alevosía. Hey Max, y trae tu saxofón, vamos a rumbear por la ciudad. Hay tanto por desaprender. Mi cariño era sincero, te di mis ojos, mi vida entera. Yo crucé la ciudad para escucharte y llorar contigo. Ahora dime todo, que parará a tu gurú de barrio, a tu ángel fanfarrón, a tu demonio protector. Sin temas de merecer, vaya la mierda sentarquina. Tu corazón es un bar donde yo no cumplo el target, donde no me alcance el cover, va a ingresar. Y en tu cuerpo vil guardas ansias, párvulos amantes con trajes de neón. Quisiste tomarme de llavero con piel de souvenir y almas de poeta. Te equivocas, yo no bailo esa rumba. Tengo asuntos más sinceros que atender. Y tus labios rojos, engañadora. Se te ve pasar por el barrio con tu vestido barato y tus labios rojos, engañadora. Se te ve pasar con tu vestido barato y tus labios rojos. Se te ve pasar. Oh, qué manera de quererte, qué manera de quererte. Oye, güey, ¿crees que estos güeyes les paguen? ¿Cómo crees, güey? Pues si es independiente, obvio, ¿no? Además son comunicólogos. Zona Backline Radio, por Radio Squad, la radio independiente. Bueno, ahí ya acabamos de escuchar allá a Ollin Bantú con este funk tan chingón, bien hecho y tan profesional. Pues los próximos eventos son el 12 de mayo. El 12 de mayo en Foro Oceanía, como a las 7 de la noche me parece, 8 de la noche en un café. ¿El café qué? Lemesía. Es muy padre, por cierto, está muy chido. El próximo evento sería el 14 de mayo, 2 días después, en Iztapalapa. Perdón, y nuestras redes sociales, pues nos pueden buscar en YouTube, en Facebook, somos totalmente googleables. Ollin Bantú, O-L-L-I-N-B de burro, A-N-T-U, Ollin Bantú, así como se separado, ¿no? Ollin Bantú. Aparte de buenos músicos saben deletear, excelente, todo está chingón. Chicos, pues es clásico hacer una dinámica. No sé si han escuchado de esta como típica dinámica que se ha puesto de moda en redes sociales, que es de a quién te coges, a quién matas y con quién te casas. No sé si alguien ha escuchado. Y nosotros lo vamos a hacer con los mismos integrantes de la banda. Es decir, a cada integrante le vamos a decir a quién casan, a quién matan y a quién se cogen de todos ustedes. Donovan, que es el tecladista de la banda, se trató para acá. Donovan, faltan integrantes de Ollin Bantú, no están todos, entonces pueden ocuparlos a ellos, decir que tocan y todo eso, si son guapos, si son feos, para que la gente sepa. ¿A quién de la banda te cogerías? A David. ¿Por qué a David? Porque David es el saxofonista, el trompetista, para que no lo... Bueno, es saxofonista. Pues es atrevido, híjole, es extrovertido. Ok, muy bien. Eso me atrae de él. ¿A quién mataría? Digo, si fuera vieja me lo cogería. También, ¿no? Y con porque más gusto. Así no, también. Así está muy culero. ¿A quién matarías? Y no a nadie. Tiene que ser uno. Que matar eso sí. No sé, algo ahí que a lo mejor a veces. Bien corazón. A Zambrano que no está. A Zambrano que se fue. El baterista. Morirse. No, es el bajista. Ah, es el bajista. ¿Y con quién te casas? Con Osvaldo. ¿Por qué con Osvaldo? Pues es la persona más tierna que he visto en toda mi vida. Sería bueno como novio, ¿no? Sí, sí, sí. Te abrazaría, gran te partido, piojito, sí. Sí. Aparte está pachoncito. Bueno, yo creo que sería amigable, ¿no? Sí, sí, sí. Me podría yo acostar en su regazo. De lado, ¿a quién te coges de la banda? Yo creo que a Donovan igual. ¡Ay, ay, 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 ay! Somos tal para cual. ¿Y por qué te cogerías a Donovan? Por su... A ver, no sé si... Su corte feminista. Yo creo que tiene una muy pronunciada. Ah, puedes agarrar. Es agarrable acá. ¿Pasar como mujer? Ándale. Se imagina nada más como lesbiana, feminista. Ándale, exacto. Para el patriarcado. ¿Y con quién te casas? Me casaría con... Yo creo que con Osvaldo igual. ¿También? Oye, ahí Osvaldo, gran partido. Porque creo que soy un gran partido. ¿Pero ya eres casado, Osvaldo? ¿Ya eres casado? Ya, pero muy libre, ¿eh? O sea, libre sin pedo, sin pedo. Muy open mind. Ah, qué chido. ¿Y a quién matas? A Zambrano. ¿También? ¿Para qué se va, güey? ¿Para qué se va? Max, de este lado, ¿con quién te casas? Yo me casaría con David. Allá va. Sí, me casaría todavía más, porque de hecho ya tenemos un compromiso. Entonces, pues no puedo elegir mejor persona. Ay, hijo de puta. Te parece una bomba esto, ¿eh? Me acaba de agarrar el miembro. Creo que... Y Eduardo es como medio asustado, ¿no? Entonces, creo que sería un insulto la pregunta de ¿a quién te coges? No. Sí, ¿no? Ahí estás en un error. Me cogería a Aldo porque Aldo está muy bueno. Sí, está muy bueno. Aldo es el estatus, ¿no? Muy, muy bueno. De hecho, hace rato que en el musical pasado se quitó la playera y yo veía a Max queriéndola abrazar. No, se me hacía agua. Estaba muy horny. Para hacerle unos graves en el culo. Pues yo creo que igual a Aldo, ¿no? Porque pues, me gusta como ahorcarlos. Como para ahorcarlos mientras les hago el amor. Como el tigre de Santa Julia. Exacto. ¿No? Te casas de todos. Ándale. Incluido Ferran, ¿no es cierto? Es que puede ser poligamia, ¿no? Yo me casaría con Aldo. ¿Por qué con Aldo? Con Aldo por su edad. Por su edad. No, sí, hay más estabilidad con él, o sea, ya no es un chamaco como ellos que no saben lo que están buscando, todo eso, sabe a lo que va, sabe lo que quiere, tiene trabajo, tiene varios huesos. Saludos, me casaría con Aldo porque, aunque también me lo cogería, está bueno el güey. O sea, también te lo coges y te casas con él. Sí, muy bien. ¿Y a quién mataría? Pues... Yo creo que igual al Zambrano por haberse largado. No, cabrón. Un fuerte aplauso, por favor, chicos. Muchas gracias por estar en el desmadre, Ollin Bantú. Pero por favor, si repiten sus redes sociales: Facebook, Twitter Bantú, @BantúGroove, en Facebook como Ollin Bantú. Y bueno, pues ahí googleen Ollin Bantú. Chicos, de verdad, yo quedé fascinado, aparte que soy fan del funk. Entonces, para mí fue una fiesta el día de hoy y lo será cada vez que lo vuelva a ver, chicos. Un fuerte aplauso. Ya está, perfecto. Amigos, ahí estuvo el programa número 7, creo, de Zona Backline Radio. Nos vemos. Pero es Ollin Bantú, vayan a buscarlos. Recuerden que lo independiente es chido. Así es. Entonces vayan a seguir toda esta onda. Ahí estuvo, amigos, Zona Backline Radio por Radio Squad. La radio independiente. Se van con esta rola, se nos olvida. Se van con esta rola. Vamos a escucharla. Amada a todas las disqueras independientes como la de aquí, que se la pasan haciendo una labor increíble. Y bueno, qué bueno que exista ya la independencia musical. Y para claro, un botón, Maln Studios y Ollin Bantú en la resistencia independiente. Esto es Jamax. ¡Revolución! porque amaneció y el sol trató su luz en mi voz. Canto porque es bendición, ni la mafia rancia ni el viejo ladrón me podrán collar. De malo hay lamer mi piel, sobre mis restos defender mi fe, de tu esencia que tiemblan sin paz, viejas navajas sin afilar, entiende, jamás me podrás callar. Así, buscando canciones en las alamedas, sí, y así moriré. Entiende, jamás me podrás callar. Entiende, jamás me podrás callar. Entiende, jamás nos podrán callar. Get up, get away, I'm a sex machine, get away, I'll be better, yeah. Pues sí está chido, güey. Te dije, pues si te estoy diciendo, güey. Pues no que estabas viendo un programa de música. Zona Backline Radio, por Radio Squad, la radio independiente.